Hola y bienvenidos a todos. Hoy jueves 17 de junio en transmisión en directo. Les saluda Natalia Carruego, directora de InterOncology. Gracias por estar conectados y unirse al webinar Ortopedia Oncológica, donde la SAOT, la Sociedad Antioqueña de Ortopedia y Traumatología, junto a InterOncology, traen hoy a este espacio educativo tres ponentes quienes abordarán temas en tumores óseos, biopsia en tumores musculoesqueléticos y cuándo y cómo debemos remitir a un paciente a ortopedia oncológica. Para introducirnos en el webinar de hoy, contaremos con la presencia de los especialistas en ortopedia oncológica, los doctores Miguel Hernández Murcia, Alejandro Ras El Aviad y el doctor Gustavo Molina Uribe, todos ellos desde Medellín, Colombia. Para que interactuemos y nos mantengamos conectados, les dejo saber que disponemos de un chat que tenemos abierto para que nos hagan llegar sus preguntas a los conferencistas. Al término de las presentaciones, ellos podrán responder a esas cuestiones. Vamos entonces a dar comienzo al webinar del día de hoy. Es un placer ceder el turno de palabra al doctor Miguel Hernández Murcia. Él es médico ortopedista y traumatólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, ortopedista oncólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. Actualmente desarrolla su labor médica en el Hospital Pablo Tobón Uribe y en el Instituto de Cancerología Clínica Las Américas en Medellín, Colombia. Hoy trae a este escenario educativo su presentación sobre tumores óseos, un enfoque hacia el diagnóstico clínico y radiológico. Bienvenido, doctor Miguel, a este destacado panel. Lo escuchamos atentos. Buenas noches, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a InterOncology y a la Sociedad Antioqueña de Ortopedia y Traumatología. Vamos entonces a compartir pantalla. Ok. Muy bien. Mi nombre es Miguel Murcia Hernández, soy ortopedista oncólogo, trabajo en la ciudad de Medellín, Colombia. Estas son las dos instituciones donde laboro. Trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, y igualmente en el Instituto de Cancerología de la Clínica de las Américas, también en Medellín. Y la idea es hablar un poquito esta tarde, noche en otros sitios, de un tema que de pronto a veces, cuando estamos enfocando los pacientes con tumores óseos, puede volver repetitivo, pero que definitivamente es la piedra angular en el manejo de estos pacientes. Es tratar de hacer un enfoque hacia el diagnóstico clínico y radiológico, basándonos principalmente en la radiología simple. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y siempre comienzo esta charla con esta imagen de un interrogante, y es generalmente lo que pasa cuando estamos frente a un paciente con un tumor óseo, y sobre todo cuando lo están hablando nuestros residentes y los internos, que normalmente no tienen contacto con este tipo de pacientes, y se encuentran con un paciente con una sintomatología a veces bizarra o a veces muy florida, de una masa muy grande, pero cuando se le muestra una imagen en una radiografía, generalmente solamente tienen dos cosas para decir. Si es una radiografía simple, el paciente tiene una lesión ósea, pues tiene un quiste, y si tiene una masa de tejido blando, tiene un lipoma. La idea es quitar este concepto de la cabeza de los asistentes a este webinar y tratar de especificar ciertas cosas en el diagnóstico de los pacientes. Esta imagen me gusta mucho y me la cedió mi profesor, el doctor Gustavo Molina, y es que definitivamente usted puede interpretar esta gráfica de muchas formas. Yo la interpreto siempre: si usted no se puede perder, si usted no sabe a dónde está. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de los tumores óseos hay que tener varias cosas desde el punto de vista generalidades en la mente. Lo primero es definir desde el punto de entrada, cuando abordamos el paciente y cuando tenemos algún tipo de imagen y algún tipo de interacción con el paciente, qué fin terapéutico puedo tener en él. Yo, en un paciente con un tumor óseo, puedo tener un fin terapéutico paliativo, como es el caso de los pacientes con enfermedad metastásica ósea poliostótica, o cuando tengo un paciente con un primario tipo sarcoma que tenga metástasis ya pulmonares o viscerales, o un fin terapéutico curativo, en el cual estamos hablando de los pacientes con tumores benignos, incluso tumores benignos agresivos, o pacientes que tengan tumores malignos, pero que no tengan metástasis viscerales, o pacientes que tengan un primario en algún sitio y que tengan una sola lesión ósea y no tengan metástasis viscerales. Todos esos pacientes les podemos hacer un enfoque curativo. Lo otro muy importante, y lo que siempre hago énfasis también, es que
la comunicación interdisciplinaria es básica en esos pacientes. Y es básica porque muchas veces hasta los mismos ortopedistas oncólogos tienen una dificultad importante en el diagnóstico preciso de estos pacientes. Y es ahí donde de la mano de los radiólogos y de los patólogos, que son esenciales en el manejo de los pacientes, podemos llegar a un buen diagnóstico, podemos planear cirugías y podemos salvar las extremidades muchas veces de estos pacientes. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico diferencial, como todo en medicina, lo primero es detectar el tumor. Ya vamos a ver cómo es más o menos lo que es la historia clínica y el examen físico de estos pacientes. Y posteriormente debo llegar a un diagnóstico diferencial. Muchas veces el diagnóstico lo puedo tener solamente con una radiología simple, radiografía simple, y es importantísimo eso, como vamos a hacer hincapié durante toda la charla. Y posteriormente tengo que definir si este paciente requiere de algún otro tipo de exámenes que denominamos exámenes de estadificación, como son resonancia magnética, PET-CT, gammagrafía ósea, etcétera, para definir si el paciente requiere una biopsia, como lo va a mostrar en la charla siguiente el doctor Gustavo Molina, o si podemos hacer un manejo expectante o si podemos hacer un manejo quirúrgico sin una biopsia. Como les decía ahora entonces, los rayos X simples son básicos en el diagnóstico de estos pacientes. Dentro de la clínica del paciente con un tumor óseo, pues generalmente el paciente cuando tiene síntomas, porque muchas veces puede presentarse como una lesión incidental, típicamente cuando el niño se cae, le toman una radiografía, le ven una manchita en el hueso y nos lo envían a nosotros para evaluación, que son hallazgos incidentales de tumores benignos en los cuales no hay que hacer nada sino manejo expectante. Pero cuando el tumor crece o el tumor es agresivo o el tumor es maligno, pues el paciente manifiesta dolor. Generalmente el dolor de los pacientes con tumores óseos es un dolor de características inflamatorias, un dolor constante que no mejora con analgésicos, que le daña la vida al paciente, que no mejora con analgésicos, como les decía, que no lo deja dormir muchas veces. Y posteriormente, cuando la masa crece y rompe las barreras fisiológicas, en este caso el periósteo, pues ya puede asociarse a un edema y a una masa considerable, que es lo que generalmente lo hace consultar. Además de esto, el paciente puede tener síntomas constitucionales, y es por eso que es importante el diagnóstico diferencial con las infecciones. Síntomas como fiebre, pérdida de peso, sudoración, etcétera, hay que tenerlo muy en cuenta. O pueden debutar también con una fractura patológica, y no solamente las lesiones malignas o metastásicas debutan con fracturas patológicas. Hay lesiones benignas, como vamos a ver ciertos ejemplos, que también se pueden fracturar por el compromiso importante en el hueso, hay que tener esto en cuenta. Importante la hipercalcemia. Nosotros como ortopedistas estamos dedicados a enfocarnos siempre en el hueso, pero en ortopedia oncológica, pues de todas maneras vemos el paciente desde una perspectiva distinta, y muchos de esos pacientes, sobre todo pacientes metastásicos, pueden consultar por alteraciones en el sensorio, trastornos en el ritmo cardíaco, etcétera. Entonces, por lo menos sospecharla, pedir el calcio y diagnosticarlo. Generalmente nosotros no vamos a manejar esto, pero pues, por lo que sea el internista o el oncólogo que le maneje la hipercalcemia, pero diagnosticarle y pensar siempre en esto. Este es un ejemplo entonces de una niña con un osteosarcoma de fémur distal. La niña lleva 8 meses consultando, manejada como una tendinitis, la infiltraron incluso y después empezó a sentir una masa y ahí sí la remitieron inmediatamente. Pero entonces, esta imagen es como para que vean el aumento del volumen que tiene la niña en el muslo, como lo vemos acá, la circulación colateral importante que pueden dar muchos de esos tumores, porque generalmente causan hipervascularización por hiperemia local. Y lo importante es esto, que los pacientes no lleguen en este estado. Lastimosamente, en el medio nuestro todavía hay pacientes que llegan en esas condiciones, pacientes mal manejados, muchas veces culpas de su seguridad social, muchas veces culpas de ellos mismos, muchas veces culpa de nosotros como médicos que ocasionamos este tipo de iatrogenia. Y es un caso de un paciente con un osteosarcoma ulcerado de fémur distal, en el cual ya no tenemos nada que ofrecerle, sino una desarticulación de cadera y un manejo paliativo porque ya tenía metástasis viscerales difusas. Como les decía ahora, entonces no siempre las fracturas patológicas se producen en pacientes con lesiones malignas. Este es el caso de un niño que tuvo una fractura jugando fútbol, un trauma de baja energía, consultó al servicio de urgencias, inmediatamente pidieron una evaluación por ortopedia oncológica, vimos esta lesión de características totalmente benignas, como vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, sin necesidad de resonancia, sin necesidad de biopsia, planeamos el manejo quirúrgico y le hicimos este manejo, que incluso ni siquiera abordamos la lesión, sino que le hicimos la estabilización, porque muchas veces con la sola fractura la lesión puede consolidar y resolverse. No siempre pasa eso. Hay pacientes que también pueden presentar fractura patológica por un tumor maligno primario. Este es el caso de una paciente que tenía 16 años, tenía 2-3 meses postparto, dolor
en el muslo desde que estaba en el quinto mes de embarazo, obviamente en ese momento por el embarazo no se le tomaron rayos X, no se le hizo ningún tipo de manejo, y después del parto pues asociaron que esto era por el embarazo y por el parto per se. Consultó al hospital por dolor intenso, con esta radiografía tenemos una fractura patológica de fémur distal, metatarsiana distal, con una reacción muy fea, por lo cual pensamos que tenía un tumor maligno agresivo, le hicimos una resonancia magnética y lo que vemos acá, una lesión que compromete toda la medular del fémur, compromiso extracompartimental con una fractura patológica no desplazada, para lo cual después le hicimos el manejo por ortopedia oncológica y por oncología adecuada. La mayoría de los pacientes que nos llegan con fracturas patológicas son pacientes con enfermedad metastásica ósea. Hay pacientes, por ejemplo, como este paciente que tenemos, perdón, este paciente que tenemos acá, tenía una lesión lítica subtrocantérica, tuvo una fractura patológica y era secundaria a una enfermedad metastásica ósea poliostótica por un cáncer de seno. Muy diferente a este tipo de pacientes, es un paciente con un primario pulmonar, pues tiene lesiones muy severas en toda la cadera. Si ustedes ven acá en la cadera derecha, tiene un compromiso muy grande, toda la cadera prácticamente desapareció, todo el fémur proximal, y en la cadera izquierda tiene una lesión de complemento todo el acetábulo con un protrusio acetabular patológico. Pacientes que básicamente son para manejo paliativo, porque no hay posibilidades de hacerle mucho desde el punto de vista quirúrgico. Cuando hablamos entonces de las imágenes diagnósticas, lo primero siempre de entrada, y no solamente en ortopedia oncológica, siempre en ortopedia, si usted está en un servicio de urgencias como médico general, como pediatra, como ortopedista, el paciente que llegue con un dolor musculoesquelético nunca debe salir del servicio de urgencias sin una radiografía simple. Y eso es uno de los lemas más importantes de esta charla y quiero que les quede como mensaje. Ser un paciente de 14 años, dolor en cadera izquierda, de 6 meses de evolución, pero tenía características importantes desde el punto de vista semiológico, era que era un dolor nocturno y le mejoraba con antiinflamatorio en esteroideos. En radiología simple no vimos mayor cosa, pero le hicimos una tomografía pensando en un diagnóstico de un tumor benigno que le llamamos osteoide y nos encontramos que efectivamente lo tenía. Si ustedes ven acá, ven en la TAC, en este corte coronal, un nicho radiolúcido con un holoblástico alrededor. Le hicimos el diagnóstico sin necesidad de más exámenes, sin necesidad de biopsia o resonancia magnética y posteriormente hicimos el manejo. Parte importante entonces en las radiografías simples, siempre mirarla ordenadamente. Si ustedes ven acá, es una paciente de 13 años, manejada recientemente por nosotros, dolor en cadera derecha, lo mismo, 8 meses de evolución sin ningún manejo específico, ya la permitieron al hospital, y vemos esta imagen que tenía en la cabeza femoral, es una lesión que la podemos delimitar muy bien, la cual denominamos lesión geográfica, la vemos acá en esta radiografía. No es una lateral pues muy adecuada, pero por el dolor que tenía la paciente no podíamos hacer nada más. Y posteriormente entonces hicimos exámenes complementarios, en este caso una resonancia magnética, y vemos acá en estos cortes axiales y coronales la lesión con unas calcificaciones en su interior, y con esto, sin necesidad de hacer una biopsia, hicimos un diagnóstico de un condroblastoma y posteriormente hicimos el manejo del mismo. Importante entonces con la resonancia magnética en cuanto los pacientes con tumores óseos, lo primero es que siempre debe ser simple y contrastada. El contraste nos da muchísima información a nosotros para hacer el manejo de los pacientes. Además de esto, siempre debe comprometer todo el segmento, articulación inferior y articulación superior. En este caso, miren esta lesión en tibia. Si yo me limito a la parte distal de la tibia, veo que tiene una masa muy grande que posiblemente es un tumor maligno. Pero si yo no le hago la resonancia de todo el segmento comprometido, pues obviamos esta lesión que vemos aquí en la flecha, que es una lesión esquivo, una metástasis esquivo saltona, sin la cual nosotros no podríamos hacer un adecuado manejo. Entonces, importante siempre la resonancia magnética simple y contrastada de todo el segmento y previa a la biopsia. La resonancia magnética es la guía que tenemos nosotros como ortopedistas oncólogos para hacer una biopsia. La gamografía ósea es importante también como exámenes de estadiaje, generalmente la pedimos con ciertos tipos de tumores benignos agresivos, como por ejemplo el tumor de célula gigante. Todos los pacientes con tumores malignos generalmente también le hacemos una gamografía, y a los pacientes con enfermedad metastásica por un primario igualmente. Generalmente la pedimos solamente gamografía ósea simple, no hay necesidad de pedirla ni con SPECT ni con tres fases, y lo que estamos buscando es una reacción blástica del hueso o una anoxia que tiene una lesión generalmente lítica y que el hueso se defiende. Por ejemplo, hay tumores como el mieloma múltiple que nos dan muchos falsos negativos porque son lesiones líticas puras y no ocasionan la hipercaptación del radiofármaco que generalmente está en MESIO-99. Este es un ejemplo de un paciente con una enfermedad metastásica poliostótica por un CA de mama, como vemos aquí el compromiso en calota, en columna,
en las costillas, en pelvis, con esto no tenemos duda de que el paciente tiene una enfermedad metastásica ósea poliostótica. El TAC de tórax es muy importante, como se llama, y también, sobre todo en tumores benignos agresivos, como el tumor de células gigantes, o en pacientes que tengan primarios de hueso, como el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, etc. Generalmente las metástasis las vemos más periféricas, son subpleurales, y como vemos, este nódulo es más irregular que la trama broncoalveolar normal y es un poquito más oscurita, más gris. Pero podemos encontrar este tipo de compromiso que vemos aquí en esta imagen, donde señalo con el cursor, con un velamiento completo de todo el emitoras izquierdo, por una metástasis muy agresiva, por un osteosarcoma. El PET-CT en los pacientes con tumores óseos, pues todavía no está totalmente decantado en osteosarcoma, apenas está como tratando de establecer como examen importante la estadificación, pero todavía no está aprobado ni está en las vías de la ANC. CN, pero definitivamente en el sarcoma de Ewing es muy importante en el estadiaje inicial e incluso muchas veces lo estamos reemplazando la gammagrafía por este PET-CT, y es importante el PET-CT porque incluso hay artículos y hay autores que nos refieren que si tengo un PET-CT que no tiene una hipercaptación anormal en un paciente con sarcoma de Ewing, podría incluso obviar el aspirado de médula ósea, que es otro examen importante en el estadiaje de estos pacientes para ver si la médula está comprometida, porque eso cambia muchísimo el pronóstico. Entonces, cuando yo tengo un paciente al que le estoy sospechando un tumor, pues lo primero es mirar cuántos años tiene el paciente, qué sexo es el paciente. El sexo no es tan importante, pero la edad sí es muy importante. Generalmente podemos hacer muchos diagnósticos con la edad, diagnósticos de descarte. Por ejemplo, en un paciente con un primario óseo, con un condrosarcoma, pues generalmente no lo vamos a encontrar en un paciente adolescente o en un niño. Lo vamos a encontrar generalmente en un adulto mayor de 50 años, excepto que tenga alguna enfermedad sindrómica, como el Maffucci o el Olier. Además de esto, es importante también tener en cuenta si la lesión es única o múltiple. Generalmente las lesiones únicas pues, son lesiones que son primarias de hueso. Cuando son múltiples, pues son metástasis, es un mieloma múltiple, como su nombre lo dice. La localización es muy importante. El 70-80% de estos tumores primarios de hueso están localizados alrededor de la rodilla por tener las fisis más activas. Entonces también mirar la localización en este tipo de pacientes cuando en las radiografías. Y por último, la morfología o los hallazgos que vamos a ver en la radiología con los ejemplos que vamos a presentar enseguida, como es el tipo de matriz, la destrucción ósea, la reacción periósica y si tiene o no masa de tejidos blandos, lo cual vamos a explicar más adelante. Entonces, cuando, por ejemplo, miramos en la radiografía simple el sitio de lesión, estos dos son imágenes de pacientes distintos. Esta imagen donde tengo el cursor en este momento, pues es un paciente que tiene fisis abierta, es un paciente de 14, 15 años con dolor en rodillas, cierto tiempo de evolución, y si ustedes ven acá, pues tenemos una lesión que es una lesión lítica, o sea, una lesión radiolúcida en la epífisis femoral en un paciente con núcleo de crecimiento abierto y que posiblemente como diagnóstico tenemos un condroblastoma, igual que la paciente que veamos ahorita en cadera. Diferente a esto, este es un paciente con una lesión blástica, si ustedes ven, yo no la puedo delimitar muy bien, obviamente es una sola proyección, entonces no es un examen para hacer un diagnóstico exacto, pero con la localización que tiene esta lesión en la cortical posterior del fémur distal, siendo una lesión blástica, pues podemos sospechar que es un osteosarcoma parostal y enfocarlo como tal. Distinto a estos pacientes, es un paciente que tiene una lesión diaficiaria con reacción periósica importante que enseguida la voy a explicar, en el cual con 9 años de edad, pues puedo tener una sospecha de un tumor maligno, pero nunca debo dejar de pensar en una infección. Y este tipo de pacientes, por ejemplo, esto es una lesión que es netamente geográfica, como lo vemos acá, una lesión que es septada, pero que no rompe corticales, no tiene reacción periósica, pero es una lesión que está metafisiaria y está excéntrica en el hueso. Miren que está muy pegada a la cortical medial. Paciente que tiene un fibroma no osificante y con esto puedo hacer el diagnóstico y ya con esto definir si hago manejo expectante o depende de las características de definir si requiere manejo quirúrgico. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con esto, si veo un paciente que tiene destrucción ósea en el hueso, pues generalmente tengo 3 tipos de patrones de destrucción ósea. El patrón geográfico, que normalmente es de pacientes con lesiones benignas o benignas en ocasiones agresivas, en el cual yo puedo delimitar muy bien la lesión, puedo tener un patrón apolillado, en el cual veo, como el nombre lo dice, como un comido por polilla en el hueso, lesiones líticas, lesiones blásticas, pero pequeñitas, como lo vamos a ver en los ejemplos enseguida, o un patrón infiltrante o permeativo, en el cual veo como una mancha en el hueso, muchas veces se ve como si atravesara la cortical del hueso, pero sin romperla. Este es un ejemplo entonces de un paciente con un patrón geográfico, como lo vemos acá, la lesión está localizada en el fémur distal, metaepificiaria, pero el paciente ya tiene núcleos de crecimiento cerrado
una lesión que la puedo delimitar muy bien, no tiene reacción periostica, no rompe aparentemente las corticales y que posiblemente por la edad que tiene el paciente y por las características se trate de un tumor de células gigantes. Diferente a este patrón, que es el patrón apolillado, en el cual, como ustedes lo ven acá, se ve el hueso como comido por polilla. Esto es un paciente con una fractura patológica por una enfermedad metastásica o por un carcinoma de células renales. Y el patrón infiltrante, muchas veces no vemos como algo específico en el hueso. Momento. Pero si ustedes ven acá, ¿sí? Ven como si el hueso tuviera una mancha que no está rompiendo la cortical, pero es una lesión que tiene el paciente que incluso le ocasiona una fractura patológica. Y en este caso, pues no sabemos si este paciente tiene una infección porque fue tratado antes por una osteomielitis o de tratado de un pulmón primario de hueso. Ya tendríamos que investigar eso con la resonancia magnética. Dentro de la evaluación de la radiografía simple es muy importante la reacción periostica. Hay que tener en cuenta que la reacción periostica en el hueso no sea porque sí, para que haya reacción periostica en el hueso debe estar pasando algo, puede estar pasando algo benigno. Y generalmente la reacción periostica benigna son reacciones que son continuas, ¿cierto? Que no tienen el patrón típico de la reacción periostica por tumores, que son discontinuas y que generalmente las vemos en los libros de texto como el sol naciente, el patrón en terciopelo, el patrón en bulbo en cebolla, el de ángulo de Kottmann. Muy importante, ningún patrón de reacción periostica es específico de ningún tumor, eso tiene que quedar claro. Y aquí tenemos ejemplos entonces, este es un paciente con una lesión blástica en la tibia proximal con una reacción periostica en terciopelo, es un paciente con un osteosarcoma de tibia proximal, y aquí tenemos otro paciente con una reacción periostica en sol naciente en el fémur distal con una lesión blástica en el mismo, paciente con un osteosarcoma de fémur distal, y otro paciente con otro osteosarcoma de húmero proximal con una reacción periostica de un triángulo de Kottmann, como lo ven acá. Entonces, miren que son tres reacciones periósticas totalmente distintas en tres pacientes con el mismo diagnóstico. Entonces, ninguna reacción periostica es específica de ningún tipo de tumor. La matriz, entonces, es como lo que nos está formando el tumor en el hueso, por simplificar las cosas, y podemos tener matriz blástica, cuando está produciendo hueso, puede ser por un osteosarcoma, un osteoblastoma, en este caso es un paciente con una enfermedad metastásica ósea, por un carcinoma de próstata, con lesiones blásticas, como lo ven acá todas estas imágenes radiodensas en pelvis y en ambos fémur, y en toda la pelvis comprometida. Puedo tener matriz condroide, condroblástica, cuando el tumor se origina del cartílago, en este caso vemos acá estas imágenes generalmente denominadas en anillos y aros, porque los vemos como crispeticas dentro del hueso. Este es un paciente con un encondroma, o puedo tener este tipo de patrón o de matriz, que es matriz fibrosa. Normalmente ese paciente tiene una displasia fibrosa, que son imágenes que se describen como imagen en vidrio esmerilado, que también es muy característica que lo podamos ver en la radiografía. Entonces, toda esta carreta solamente es para que ustedes puedan determinar en una radiografía qué se puede tratar o que puede ser un tumor benigno o que puede ser un tumor maligno. Entonces, la lesión benigna normalmente tiene bordes bien definidos, no tiene masa de tejidos blandos. Si tiene una reacción periostica, es generalmente sólida y el patrón de destrucción es geográfico. Distinto a la lesión maligna, en la cual la reacción periostica es discontinua, tiene un patrón de destrucción apolillado o infiltrante, generalmente tiene masa de tejidos blandos porque rompe la cortical y tiene una zona de transición amplia. Estos son dos ejemplos totalmente de un espectro totalmente amplio, pero que es lo mejor para poder definirlos. Aquí vemos un paciente, tiene un quiste óseo unicameral en el húmero, una lesión que es geográfica, yo la puedo definir muy bien, no tiene reacción periostica, aquí está adelgazando la cortical, pero no la está rompiendo. Entonces, me estoy enfrentando a un paciente con un tumor benigno. Ponerle nombre y apellido, pues ya eso vendrá para el ortopedista oncólogo, pero con esta imagen definir que es benigno. Muy distinta a esta imagen en la cual vemos un paciente que tiene una osteosarcoma proximal, yo no puedo definir muy bien la lesión, veo una masa grande, totalmente bizarra. Cuando yo vea eso, me tengo que enfrentar y saber que tengo un paciente con un tumor maligno. Dentro de los tumores benignos, entonces rápidamente tenemos el defecto cortical fibroso, es de lo más frecuente, generalmente es una lesión que es incidental, hasta el 30% de la población la puede tener, y es básicamente mirar que ya habíamos visto este ejemplo, que son lesiones, como habíamos visto ya ahora, geográficas, lesiones bien limitadas, sin reacción periósica, sin ruptura de la cortical, lesiones totalmente benignas. La displasia fibrosa también ya habíamos visto el ejemplo, imagen en vidrio esmerilado, lesiones benignas, pero que pueden ser muy deformantes en el tramo proximal.
produciendo incluso deformidades en callados de pastor cuando son más agresivas o cuando son poliostóticas. Y este óseo unicameral es otra lesión que frecuentemente nos podemos enfrentar. Aquí vemos una imagen muy bonita, la lesión es geográfica, como habíamos visto, y se ve una imagen que es patognomónica de esta lesión, que es el signo del fragmento de la hoja caída, que es una espícula de hueso flotando en el quiste, en el líquido del quiste después de una fractura. El osteomastoide ya habíamos hablado de él en el paciente anterior. Este era el paciente que estábamos manejando, el paciente lo llevábamos a hacerle el manejo a intervencionismo, lo ponemos bajo visión de TAC con anestesia general, ponemos este pin como una guía hasta la lesión, perforamos y el radiólogo intervencionista pasa una sonda de radiofrecuencia, lo quema durante 6 minutos a 90 grados y si caímos donde era el tumor, pues el paciente fue para la casa después de la cirugía. Tumores agresivos, benignos, como el tumor de células gigantes, miren esta destrucción tan grande, que si bien es una lesión que es geográfica, pues lo que vemos acá es que una lesión que rompe la cortical, que tiene una masa de tejido blando, entonces ahí no podemos pensar en que sea un tumor tan benigno como hablan, que es el tumor de células gigantes. Esta es la resonancia del paciente anterior, miren el compromiso tan grande que tenía de todo el fémur distal. Siempre tener en cuenta los osteomielitis, infecciones de bajo grado por estafilococo aureus, por TBC o por hongos o osteomielitis subagudas. Normalmente los pacientes tienen pocos síntomas, pero los manejan como infecciones, incluso con cultivos negativos como este paciente que llevan 4 meses manejando en la institución, no mejoraba, manejado como una osteomielitis, lo remitieron al hospital para manejo por infectología pediátrica, lo vimos nosotros, pensamos en otra cosa, hicimos una resonancia, entramos a hacer una biopsia, el paciente tenía un sarcoma de Ewing. Entonces, muchas veces nosotros cuando tenemos el diagnóstico difícil, pensamos que cuando vamos a tomar la biopsia es importante tomar cultivos también, hay un axioma en tumores óseos que habla de biopsiar lo que cultivemos y cultivar lo que se biopsia. Eso no es absoluto, pero es importante tenerlo en cuenta. Tumores malignos, el osteosarcoma es el más frecuente de todas formas, alrededor de la rodilla está el 60% de eso, metástasis pulmonares son muy frecuentes. Este tipo de pacientes lo podemos encontrar, pacientes con grandes masas como las vemos acá y que solamente podemos ofrecerle cirugías mutilantes como esta desarticulación interescapulotorácica. Diferente a este paciente con un osteosarcoma de húmero proximal, niño de 14 años, hicimos esta cirugía con una resección amplia, un salvamento de extremidad con un albinjerto. Si ustedes ven acá este pedazo de hueso que ven acá, es albinjerto. Sobre él pusimos una prótesis de hombro y lo fijamos con esta placa. Este es el paciente, perdón. Estos son los resultados que le pueden tener estos pacientes. Obviamente la función no va a quedar completa en estos pacientes, pero son pacientes que pueden hacer su vida diaria y que pueden tener muy buena función conservadora de la extremidad. Este es el paciente cuando tiene 10 meses postoperatorio, con una función muy aceptable para lo que pudimos conservar de la cintura escapular después de la cirugía. Sarcoma de Ewing es frecuente también, es un ejemplo de un sarcoma de Ewing de diáfisis, como la vemos acá. Este es el planeamiento del paciente, una niña de 9 años, le hicimos una resección de 14 centímetros de la tibia y le hicimos una reconstrucción con un peroné protibia, utilizando este albinjerto de húmero para darle estructura a la pierna. Entre la placa y el albinjerto está el peroné de la niña, el cual desplazamos en conjunto con cirugía plástica, y estos son los resultados posoperatorios de la paciente. Dos palabritas de condrosarcoma, recordad que es el tumor primario más frecuente en pacientes mayores de 50 años, pero tiene un problema grande, generalmente radio y quimioresistente por definición. Entonces, muchas veces estos pacientes nos vemos abocados a no poder hacer muchas cosas porque son pacientes que se presentan muy tardíamente porque el tumor crece muy lentamente y podemos encontrar ese tipo de masas en las cuales no hay nada más para hacer su manejo paliativo. En conclusión, entonces, hay un espectro muy amplio de lesiones tumorales. Los rayos X simples son fundamentales en el diagnóstico y lo primero que debemos hacer en un paciente que le sospechemos una radiografía simple, nunca reemplazar la radiografía simple por resonancia, por TAC. Estos son complementarios, pero los rayos X simples son básicos en el manejo de estos pacientes. El diagnóstico preciso, de todas maneras, depende siempre de un buen enfoque inicial y eso es una de las cosas más importantes que nosotros siempre tenemos en ortopedia oncológica, el éxito del manejo de los tumores óseos es el manejo multidisciplinario. Este es el equipo que tenemos nosotros en Medellín, que nos reunimos cada 15 días a presentar casos en este momento virtual, de 6 de la tarde a 9 a 10 de la noche, lo que necesitemos,
contamos con radiólogos, patólogos, ortopedistas, oncólogos, radioterapeutas, etcétera, y es la única forma en que se pueden manejar en forma adecuada los pacientes de ortopedia oncológica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Murcia, por excelente presentación. Felicitaciones por ese equipo multidisciplinar que menciona que trabajan a diario. Doctor, si quiere dejarnos algún correo en el chat para que los asistentes que están ahora mismo en el webinar quieran intercambiar información con ustedes, sería de mucha utilidad. Les invito a que si tienen preguntas para el doctor, al final del seminario podemos hacerlas. Si la tienen ahora, pueden enviarlas ahora y las iremos recopilando. Vamos a continuar. Entonces, es el turno de presentarles al doctor Gustavo Molina Uribe. Él es médico y cirujano especialista en ortopedia y traumatología de la Pontificia Universidad Javeriana, ortopedista oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia con el aval de la Universidad Javeriana. Trabaja actualmente en la Clínica Las Américas AUNA, en el Instituto de Cancerología en Medellín, en Colombia, y en el Hospital Pablo Tobón Uribe. También es profesor en 3 universidades, en la FUCS, en la Universidad Pontificia Bolivariana y en Unibosque. Bienvenido, doctor, con su presentación, biopsia en los tumores musculoesqueléticos. Lo escuchamos. Buenas tardes, noches ya, días inclusive en algunos casos, que me di cuenta que desde España nos están siguiendo, que agradezco muchísimo el acompañamiento. Pedro es un paciente de 59 años y nos llega con esta masa en el muslo. Tomamos unas imágenes y encontramos esta lesión y esta radiografía y vemos esta lesión en la parte alrededor de la cadera. ¿Qué debemos hacer? Y lo que debemos hacer, el paso a seguir después de estudiar al paciente es hacer la biopsia. Estos son los sitios donde trabajamos entonces en conjunto. ¿Y qué deberíamos saber entonces de la biopsia musculoesquelética? Primero, que es el evento más trascendente en la clasificación y estadificación que mal hecha deteriora la calidad del paciente y puede llevar al traste el tratamiento del paciente, que en muchas ocasiones, desafortunadamente, se subvalora y se hace en sitios de escasa experiencia y que debe hacerse, idealmente, en el mismo sitio donde se va a tratar al paciente. En cambio, cuando se hace en forma correcta, se establece el diagnóstico, se define el pronóstico y se orienta el tratamiento del paciente. En forma incorrecta, como decimos, puede llevar a la pérdida del miembro del paciente o incluso a la vida del paciente. ¿Qué debemos saber entonces? ¿Quién debe realizarla? ¿Qué debe saber el paciente? ¿Qué debe saber el patólogo de una biopsia? ¿O qué queremos saber también del patólogo de una biopsia? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, es un procedimiento de alta jerarquía. No se debe subvalorar. Antes de empezar, lo que debemos definir es si se requiere en ese paciente una biopsia. Cuando nos enfrentamos a un tumor estadio 1 de Hennequin, por ejemplo, un tumor benigno, latente, con hallazgos incidentales, probablemente con la sola radiografía, como nos decía el doctor Murcia, no necesitemos hacer más imágenes. Ojo, cuando tengamos una miositis osificante, porque podemos hacer, al llevarlo a una biopsia sin saber claramente que es una miositis osificante, pues posiblemente nos podamos confundir con el patólogo también ante un osteosarcoma, que no lo es. Las biopsias frente a lipomas y frente a encondromas son discutidas porque generalmente subvaloran el resultado final. La displasia de fisaria progresiva es otro sitio, es otra de las patologías benignas donde es difícil hacer una biopsia y probablemente nos va a reportar solamente cortical engrosada. Y en las metástasis poliostóticas, cuando claramente sabemos que tiene un primario y tiene varios sitios de lesión metastásica, probablemente tampoco tengamos que abordar al paciente con una biopsia, pero ante la duda, siempre biopsiar al paciente. ¿Quién debe realizar la biopsia? ¿En qué momento? ¿Cómo se debe realizar? ¿Y qué errores se pueden presentar? ¿Y qué hacemos frente a una biopsia dudosa? Entonces, la puede efectuar una persona que tenga el entrenamiento adecuado y entienda exactamente qué está haciendo. Un cirujano ortopedista, un radiólogo con experiencia en patología osteomuscular. Miren lo que pasa. Cuando se hacen centros no especializados, el error diagnóstico se puede tener hasta en un 27 y
las muestras no representativas hacen un 13%, pero cuando en cambio se hacen estudios en sitios de experiencia, miren cómo disminuyen dramáticamente esas estadísticas. ¿Qué sucede cuando llegan los pacientes a los centros oncológicos? Muchas veces se les hacen triajes y se le exige al paciente que tiene que llegar con una biopsia. La razón de ello es porque el paciente va a una consulta de oncología y ellos no son quirúrgicos, son clínicos. Pero en estos centros oncológicos debemos educar a nuestros pares, y obviamente esto es parte de lo que estamos haciendo, educar médicos generales, ortopedistas y radiólogos en ese sentido, para que puedan remitir al paciente con exámenes completos o por lo menos sospechar la lesión, y deben incluir en el grupo del centro oncológico al ortopedista para que no tenga que llegar con una biopsia, sino que sea el ortopedista oncólogo o el cirujano oncólogo o el radiólogo oncólogo o el radiólogo especializado en musculoesquelético quien haga ese abordaje de la biopsia de acuerdo a los parámetros que se tienen. ¿En qué momento la realizamos? Después de una historia clínica completa, después de descartar todo y tener claramente los antecedentes y los hallazgos. Una vez, después de que completemos todos los exámenes, todas las imágenes, como les mostraba antes, se debe, con estas imágenes debemos planear, y por lo tanto generalmente la resonancia, es la radiografía y la resonancia son de gran utilidad para la planificación de este abordaje. Y la realización de la biopsia altera las imágenes, por eso las imágenes se deben hacer antes de tomar la biopsia. Entonces, podemos decir que es el último paso diagnóstico y el primer paso del tratamiento del paciente, y lo debemos asumir como tal. Lo que decía Miguel, nosotros, ¿en qué hacemos? Después de que tengamos las imágenes y todo esto, lo llevamos y lo discutimos en el staff de ortopedia oncológica. En esta discutimos con todo el equipo, como ya les mencionó, y planeamos y evitamos errores para el abordaje de esta planeación, de esta biopsia, buscando las áreas de necrosis tumoral, los huesos, tratando de esquivar los huesos, la parte esclerosa y el tejido reactivo peritumoral que sean más representativos del tumor. ¿Qué? Ahora, cuando nos enfrentamos a la biopsia, debemos recordar que entonces las biopsias pueden ser cerradas o abiertas. Cuando son cerradas son por aspiración o por trocar, y abiertas son incisionales y excisionales. La biopsia cerrada es aquella que se hace por una punción por aspiración, con aguja fina o con una aguja que tiene un core needle, que es el que tiene el centro que rompe el hueso. Y las abiertas pueden ser incisionales o excisionales o por resección, que ahora veremos. Por último, veremos también la biopsia intraoperatoria o por congelación. Hablaremos una palabrita sobre ello. Las primeras, las cerradas, entonces, pueden ser por aspiración o por backup, en donde la indicación para las lesiones óseas es muy limitada. Realmente las dejamos solamente para lesiones osteolíticas, radiolúcidas o quísticas, y sobre todo cuando estamos sospechando más bien carcinomas. Es una biopsia que se utiliza más para carcinomas, carcinoma tiroides, de mama, en donde podemos obtener un resultado mucho más efectivo. Nos permite hacer dos tipos de estudios: los citológicos, donde se pueden teñir, tener con diferentes coloraciones, y los de inclusión, donde podemos incluir ese material en parafina y hacer los cortes tradicionales y las técnicas rutinarias complementarias. Eso es como se hace un backup. Básicamente se toma con una aguja fina, se aspira, se extiende en una laminilla y se hacen los colorantes en ese momento. ¿Qué inconvenientes tiene? Que se requiere la experiencia, es básicamente dependiente de la persona, el citólogo, de la persona que tenga experiencia en ese campo. Puede tener errores en su técnica de obtención. Los materiales pueden ser insuficientes para el diagnóstico, y como no nos muestra una arquitectura del tejido, para los tumores musculoesqueléticos puede ser difícil hacer un diagnóstico en este momento. Se puede diferenciar, eso sí, entre benignidad y malignidad o del tipo de agresividad que en un momento determinado. Y una citología resulta muy difícil, por lo tanto, en las lesiones óseas con hueso cortical íntegro, porque obtener la muestra del tumor va a ser muy difícil. Las ventajas es que no requiere una resección del trayecto de la biopsia, como en este caso que sí tocaría hacerla. Sirve para el estudio de recurrencias locales o de diseminaciones linfáticas de tumores de tipo de células homogéneas como el mieloma, las metástasis o el sarcoma de Ewing. En un momento determinado, es un procedimiento ambulatorio que incluso se puede hacer en el consultorio con anestesia local, menos costoso y de mayor rapidez para obtener resultados. Lo otro es que nos puede dar muchas tinciones, como el DIF-Quick y el Papanicolaou y la hematoxilina de oxina. Puede teñirse
cuando no se, o sea, se puede reservar un segmento de esto para hacer pruebas especiales como FISH y citometría de flujo. Y los procedimientos son rápidos, aunque requieren requisitos técnicos especiales, como digo, y posibilitan un diagnóstico más o menos rápido y precoz para poder obtener resultados más que nos acerque más al diagnóstico. Es un trauma local mínimo, no compromete la cirugía que vamos a hacer posteriormente, por lo cual es muy importante, pero el principal inconveniente radica en las dificultades para obtener el aspirado idóneo y la interpretación microscópica del mismo, como les decía. El segundo tipo es la biopsia por trocar. Está indicado en lesiones osteolíticas, en donde podamos llevar la aguja y podamos tomar la biopsia. Está indicado en las biopsias por aspiración. Tiene una ventaja adicional y es que puede tener un material mucho más abundante que el que tenemos con citología y, como ya les voy a mostrar, entonces puede ser o por trocar o por TrueCut. En el TrueCut podemos llegar a la masa con este tipo de aguja especial en donde vemos que con este core que estamos dentro de la aguja obteniendo esta muestra se lleva a patología y se tiene el resultado. O con trefina, en donde con una sierra especial en la punta de la trefina se obtienen cilindros de muy buena calidad representativos y permiten efectuar aspiración de la misma en un momento determinado para hacer los estudios de citología si se necesita o no de frotis. Y la punta de estas agujas generalmente es truncada hacia la parte inferior, lo cual permite que el material se acumule arriba y que se deba resecar, o sea, se deba obtener en forma invertida, o sea, de la parte distal de la punta hacia atrás para no dañar el cilindro que estamos obteniendo de esta muestra. Son técnicamente simples, relativamente cuando uno tiene experiencia, pero se necesita tener la experiencia y se necesita tener el equipo adecuado, no solamente la aguja, y sino el patólogo y el recurso humano necesario para hacerla, debe planearse con todo el cuidado como si fuera a hacerse abierta. O sea, el abordaje no puede ser por cualquier sitio, sino por el mismo sitio por donde vamos a hacer la cirugía final. Eso es importantísimo. El trayecto también debe ser resecado en la mayoría de los casos, sobre todo en lesiones muy agresivas y malignas, y puede realizarse con anestesia local o con anestesia general, como lo hacemos nosotros realmente. Nosotros siempre llevamos a nuestros pacientes a cirugía y bajo anestesia porque no sabemos si vamos a obtener una muestra suficientemente adecuada o tenemos que abortar esta biopsia y hacerla abierta en un momento determinado. Tiene otra ventaja buenísima y es que alcanza zonas donde realmente llegar es difícil, por ejemplo, las vértebras, en un cuerpo vertebral en donde hacemos muy poca morbilidad y obtenemos una profundidad adecuada con estas agujas y podemos obtener unas muestras adecuadas. Por lo tanto, contaminamos menos y en caso de no obtener con certeza un diagnóstico específico, como les digo, abortamos el procedimiento y podemos llevar una cirugía abierta al paciente. Las objeciones de la técnica son el escaso tamaño de la muestra obtenida, la imposibilidad del cirujano en obtener o en observar la biopsia como tal, el tejido como tal, y la lesión de órganos de importancia. Entonces, en el caso de la muestra obtenida, como decimos, los tumores malignos tienen gran celularidad y con cilindros pequeños probablemente podamos tener un diagnóstico adecuado, y la obtención de muestras representativas en lesiones que presentan esclerosis óseas reactivas es un riesgo, es un problema, como les digo, para la obtención aún en biopsias con este tipo de implementos. En la imposibilidad del cirujano de poder observar, pues sabemos que con las imágenes podemos acercarnos mucho y que las biopsias en un momento determinado, planeándolas con TAC o con eco, en un momento determinado podemos llegar a los sitios donde queremos realmente tomar las muestras. Posibilita la obtención de una muestra notoriamente más representativa que nos va a ayudar en el diagnóstico y la alteración o la afección de órganos importantes como nervios o vasos, pues planeando la biopsia y en casos dados dirigiéndolas con imágenes, pues vamos a evitar este riesgo. Ahora, ¿cómo hacerla? Entonces, decimos que la otra manera, ya no cerrada, sino abierta, sería con la biopsia incisional. La biopsia incisional es la preferida para tumores de tejidos blandos en un momento determinado, sobre todo cuando estamos cogiendo experiencia. Nosotros hoy en día las hacemos todas, la mayoría de ellas con trocar, pero cuando no, tenemos que hacerlas abiertas. Se hace, en cuanto a las lesiones óseas,
cuando las, tenemos los sitios que podamos acceder, en donde podamos tener un sitio adecuado y donde en los casos de correlación clínico-radiológica que podamos obtener diagnósticos, como por ejemplo este caso, en donde podemos llegar a poder tener perforar la cortical y tomar una muestra. Las ventajas que permite una mayor cantidad de tejido, porque ya estamos teniendo abierto el tejido, podemos utilizar maidas o algún otro elemento, fresas de alta velocidad para hacer perforaciones y poder conocer de primera mano, o sea, poder ver nosotros en cirugía la lesión, como en este caso una biopsia en un osteosarcoma, fémur distal, cara medial. ¿Y por qué por ahí? Porque como planeamos nuestra cirugía, la cirugía definitiva para el salvamento de la extremidad es por la cara medial para poder sacar de plano el paquete neurovascular. Entonces hacemos este abordaje en esta paciente. Son planeadas, como les digo, las desventajas que pues, en los trayectos en forma incorrecta van a, y como les decía, en forma transversal, van a, en que se produzcan hematomas diseminados, en drenajes a distancia mal puestos, pueden obligar a una amputación en un momento determinado a cerrar la posibilidad de un salvamento de extremidad y a tener que incluso a veces condenar al paciente a como les digo, a cirugías mucho más ablativas. Se debe resecar el trayecto de la biopsia y la contaminación del lecho peritumoral también es mayor y que también existe un mayor riesgo de infección. Miren lo que pasa, por ejemplo, con biopsias transversas. Esta paciente con un lipomita, un granulomita de la rodilla, hacen 3 incisiones transversas y ya cuando llega es un sarcoma, un sarcoma de tejidos blandos que tenemos que resecar y miren lo que sucede posteriormente. Se contamina, se infecta y tenemos que hacer procedimientos mucho más agresivos, más reintervenciones, hospitalizaciones prolongadas, etc. Un paréntesis, una sola diapositiva para hablar de la biopsia muscular, no musculoesquelética tumoral, sino muscular. Es una biopsia que tiene una indicación, una forma y un protocolo completamente distintos a lo que estamos hablando el día de hoy. Es completamente diferente tanto en su forma de obtención, en su forma de planificación, en la forma de remisión y en la forma de estudiar estas lesiones, porque son para patologías neuromusculares distintas a las que estamos hablando de tumorales. Cierro el paréntesis. Y por último, la resección excisional. La incluyo la anterior porque también es una de las maneras de hacer biopsias incisionales, porque solamente se toma una porción del músculo. Ahora, las excisionales es en donde es una indicación infrecuente. El cirujano debe estar completamente claro de cuáles van a ser los márgenes que necesita para el tumor. Si no es así, al no conocer el diagnóstico previo, entonces, o se puede sobrelimitar, o sea, puede hacer un margen exageradamente amplio para un tumor benigno o insuficiente para un tumor maligno y requerir, como les mostraba antes, cirugías más amplias para poder mejorar esos márgenes de resección con las complicaciones que se pueden presentar. Solo en casos en que uno tenga muy claro, como en esta condromatosis sinovial, en donde uno puede resecar la condromatosis porque realmente pues, ese es el tratamiento definitivo del paciente. Por último, las biopsias por congelación o biopsias intraoperatorias. Es aquella que se hace con el sistema ya no de parafina y coloración de hematoxilina eosina, sino con críos especiales, con estas máquinas en donde congelan ellos, los patólogos, las muestras obtenidas, hacen los cortes micrométricos y pueden ayudarnos. Casi nunca se obtiene un diagnóstico definitivo, pero nos pueden ayudar a diferenciar si la lesión es benigna o maligna, nos pueden ayudar a conocer si el material es suficiente a caracterizar la lesión y saber si no es una infección en un momento determinado, pues las características. En algunos tumores puede diferenciarse entre benignidad y malignidad, eso también, y sobre todo nos ayudan para los márgenes de resección. En esto sí nos pueden ayudar un poco para poder saber si tenemos que ampliar un margen intraoperatorio o no. ¿Y cómo planeamos entonces? ¿Por dónde hacerlas? ¿En qué dirección? ¿Con qué? ¿Qué tanto material se requiere? Y discutirlas siempre en el staff. Eso lo tenemos que tener muy claro y eso lo llevamos al staff y como les digo, ya tenemos llegamos a cirugía con un concepto mucho más claro. ¿Qué hacemos frente a una biopsia negativa o no concluyente? Tenemos 3 alternativas. Una, proceder con un tratamiento definitivo, con los riesgos que esto implica. Al no tener un diagnóstico basado solamente en el diagnóstico presuntivo del patólogo, del cuadro clínico y radiológico, evitando nuevas contaminaciones, eso pudiera ser una de las alternativas.
pero la otra alternativa podría ser repetir una biopsia por punción o por trocar cerrada, en donde los riesgos de una segunda cirugía puede ser igualmente negativa como la primera, puede continuar dilatando el tratamiento de la lesión, y la tercera opción es hacer una biopsia incisional abierta, sin la certeza de obtener un diagnóstico y aumentando eso sí la contaminación y alterando los márgenes de resecabilidad del tumor. Entonces, lo que sí está claro es que ante la duda se debe revisar la patología primero. Muchas veces, a veces son mal leídas, a veces son por patólogos que no tienen la suficiente experiencia, y cuando uno confía en su patólogo, como en el caso de nosotros, nosotros claramente tenemos, eso es parte también del staff, precisamente discutir esos resultados de biopsia. Debe ser esto, la conclusión a lo que vayamos a hacer siempre debe ser evaluada en el staff y y discutir esto con el paciente y su familia de lo que vamos a decidir con ello. ¿Qué queremos que el paciente sepa de una biopsia musculoesquelética? Primero, ¿qué tamaño de muestra necesitamos para una biopsia y cuál va a ser la ubicación de la misma? ¿Qué tiempo se necesita para obtener resultados? Muchas veces ellos quieren tener el resultado el otro día, y en algunos casos tenemos que hacer pruebas especiales que pueden demorarse 8 o 15 días mientras descalcifican el tumor, hacen los cortes, hacen las tinciones, hacen las inmunohistoquímicas, y eso puede tomar tiempo. Los patólogos aseguran de que el tejido que se está tratando sea lo mejor utilizado, o sea, que se maneje de la forma más eficaz posible para poder tener un diagnóstico y tratar de no tener que repetir una biopsia en un momento determinado. Que las muestras para biopsia se almacenan por tiempos seguros, prolongados, de acuerdo a la legislación de cada país, y que los patólogos siempre buscan múltiples opiniones, como en el staff o apoyándose en otros patólogos, para poder llegar a hacer un diagnóstico en últimas definitivo, que es lo que esperamos de esa biopsia. A veces no es fácil y a veces genera discusiones. ¿Qué queremos saber del patólogo nosotros como clínicos? La información pertinente de diagnóstico y pronóstico para nuestros pacientes en forma individual. Información que nos ayude a guiar el tratamiento del paciente individual con criterios en los casos en que hagamos ensayos clínicos, si son elegibles para estos casos, que tengamos una base de datos adecuada para poder hacer investigaciones, y sobre todo que sean seguros en cuanto a calidad, o sea, que el contenido de los informes sea adecuado. Entonces, ¿qué debe tener un informe de patología? Una descripción macroscópica, una descripción microscópica, un protocolo de diagnóstico y unos estudios complementarios que nos hagan al final una sugerencia de un diagnóstico histológico definitivo. Y esto, cuando hacemos pruebas especiales como el mapeo en los casos de osteosarcoma después de quimioterapia, saber cuál es el porcentaje de necrosis tumoral para saber si el paciente respondió en forma adecuada a la quimioterapia de neoadyuvancia. Ahora bien, ¿qué quiere saber el patólogo de nosotros? Y a nosotros se nos olvida como cirujanos esto. Él quiere saber, conocer la historia clínica adecuada para orientar el caso. Él quiere hacer parte de la planeación y él quiere orientar que la orientación de las muestras sea de la forma adecuada. Quiere saber la opinión del radiólogo, para eso es el staff. Saber los datos relevantes de la historia clínica. Y la orientación, de acuerdo a esto, a las indicaciones y a las orientaciones de cada una de las porciones, y marcarlo en forma adecuada para que todos estemos hablando. Nosotros en nuestra hoja siempre mandamos esta marcación para que el patólogo sepa cuál es la orientación. Marcar los márgenes, en estos casos de resección, para que nos pueda decir si los márgenes están libres o no en el informe. No se asusten el día que vean un patólogo caminando en la oscuridad del hospital buscando los datos clínicos al cirujano para poder llegar a la conclusión. Y recordar, las biopsias en formol y con datos clínicos, ayudemos a que el patólogo pueda envejecer en forma adecuada y no preocupándose siempre de adivinar qué estamos tratando nosotros de obtener. Entonces, es el momento de aclarar dudas, de pasar de la confusión a la claridad y tener estos datos claros. Entonces, la biopsia musculoesquelética tumoral es un procedimiento aparentemente simple, pero en realidad es de alto riesgo, de alto potencial riesgoso, tanto para el médico como para el paciente, sobre todo. Para el pronóstico de los pacientes con sarcomas hoy en día ha mejorado muchísimo, y la sobrevida de los pacientes, 2/3 de los pacientes pueden llegar a salvamento de extremidad y el 90% pueden salvar su extremidad, pero para ello se necesita un equipo interdisciplinario adecuado. Para ello se necesita una estructura, una técnica compleja y unos recursos médicos y una ejecución de una biopsia impecable
para desde la, recordando que es el paso inicial del tratamiento para tener un resultado adecuado del paciente. Con esto termino, les doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Molina, brillante presentación. Le felicitan también por aquí los colegas en el chat. Doctor Murcia, ¿estás por allí, Doc, para comentar y también algunas preguntas que estaban por allí pendientes? Ok. No, pues que hicieron una pregunta acerca de las indicaciones o que cuándo se utilizaba radioterapia de neoadyuvancia o de adyuvancia, pero en sarcomas de tejidos blandos. Pues es algo que salió un poquito del tema, pero yo más o menos les contesté la pregunta en el chat. Normalmente, pues, como decíamos, el doctor Molina y yo, todos estos pacientes que vamos a llevar a un salvamento de extremidad van previamente a un staff, en el cual estamos con radioterapeuta a bordo, y de acuerdo con radioterapeuta y con los cirujanos, con los ortopedistas, oncólogos, definimos, prima mucho la histología que tenga el tumor o el sarcoma para poder definir si se beneficia el paciente de una radioterapia en adyuvancia, y obviamente el tamaño del sarcoma, si el sarcoma está involucrando estructuras nobles o está adyacente a alguna estructura, por ejemplo, como el hueso, para lo cual se beneficia de radioterapia en adyuvancia, que sea una cirugía un poco menos compleja para nosotros como ortopedistas oncólogos. No hay ninguna indicación o una receta de cocina absoluta para definir si al paciente se le hace radio de neoadyuvancia o de adyuvancia, que tiene que ser, como todo en ortopedia oncológica, individualizar el paciente, tener en cuenta el concepto del patólogo sobre qué histología tiene el paciente, el concepto del radioterapeuta sobre si beneficia o no de radioterapia de neoadyuvancia, y el concepto, pues obviamente, de nosotros como ortopedistas oncólogos, si la radioterapia en adyuvancia nos puede ayudar o nos puede complicar la cirugía, porque si hacemos radioterapia en adyuvancia en un paciente, pues lo ideal es operar ese paciente máximo 4 a 6 semanas después de la radioterapia en adyuvancia, porque después ya empiezan a verse reflejados los efectos de la radioterapia en el tejido del paciente y las complicaciones desde el punto de vista tegumentario son peores. Más o menos es eso, pues es difícil contestar una pregunta en un tiempo tan corto, pero bueno, como la idea con esto. Perfecto, muchas gracias. El doctor Molina también está compartiendo su correo electrónico para todos los asistentes. Allí en el chat lo van a poder ver. Y antes de pasar a la última presentación, vamos a tomar una breve pausa. Les invito a ver este video muy cortito, solamente 2 minutos, y a la vuelta continuamos del patrocinador de este evento y quienes hacen posible esta plataforma educativa, BrainLab. The revolutionary spine SRS workflow presents solutions to many of the current challenges in spine radiosurgery and offers a complete end-to-end solution for spine patients. Element Spine Curvature Correction applies automatic elastic fusion tailored and validated for multi-level vertebrae co-registration to compensate for different spine curvatures. With just one click, individual fusions per vertebrae are applied, enabled by thorough tissue classification to prevent bone deformation and match MR to CT or CT to CT scans. Element SmartBrush Spine rapidly and consistently creates gross tumor volumes, clinical target volumes, and related organs at risk for spine SRS treatments. The new parallel view gives the user the option to perform guided multimodal contouring. After outlining the tumor, all 3D objects are automatically created, including an associated organ at risk and the corresponding CTV that is defined based on International Spine Consortium guidelines. As with all pre-planning elements, dose planning works with a high degree of automation to consistently and efficiently create high-quality treatment plans. With just one click, a spine VMAT plan is created in minutes. Among a number of various optimization techniques, a patented algorithm selectively exposes the vertebra for enhanced spinal cord sparing. Once plan optimization is complete,
users are offered a range of intuitive tools to personalize the plan. These include the ability to dynamically adjust the priority between the target and the most critical organ at risk. All that remains is to export to ExactTrack, which provides continual intrafractional monitoring with submillimetric delivery precision. The cutting-edge Element Spine SRS workflow enables exceptional planning and offers clinical efficiency for both treatment planning and delivery. Y llegamos a la última presentación. Es un placer darle paso al doctor Alejandro Ras Elaviad. Él es ortopedista oncólogo en Artroclinic, Clínica del Campestre, Hospital Universitario San Vicente, Fundación Medellín en Colombia, ortopedista oncólogo de la Universidad Militar Nueva Granada en alianza con el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. Es médico subespecialista dedicado a diagnosticar, tratar y controlar enfermedades tumorales del sistema óseo y muscular con calidad técnica, científica, social y humana. El doctor Alejandro Ras realiza cirugías de mediana y alta complejidad, como así también seguimiento y control de enfermedades oncológicas osteomusculares. Hoy presenta en este webinar series de SAOT junto a Inter Oncology, cuándo y cómo remitir a un paciente a ortopedia oncológica. Bienvenido, doctor, lo escuchamos atento. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Basados en lo que hablamos con el que presentó el doctor Miguel Murcia, el doctor Miguel, el doctor Gustavo Molina, esto es basado en lo que recopilamos antes. Lo que quiero demostrar acá es cómo enfocar un paciente realmente a la hora que nos llega al servicio de urgencias y poder remitirlo de una forma oportuna. Entonces, este paciente, esta charla trata... Perdón, doctor, no está compartiendo la pantalla, no estamos visualizando. Ah, perdóname que se me salió de nuevo. Ahora sí. ¿Ya la están viendo? Ahora sí, le escuchamos y le oímos. Adelante. Ah, bueno. Entonces, muchas gracias por la invitación. Estaba mencionando que lo anterior, lo que compartió el doctor Gustavo Molina y el doctor Miguel Murcia, es un complemento y es una sumatoria para lo que yo voy a exponer. Hablar de cuándo y cómo remitir un paciente a ortopedia oncológica realmente es saber cómo enfocar un paciente cuando nos llegue con una lesión, ya sea ósea o de tejidos blandos, y en este punto definir si son de características benignas o malignas y definir si requiere una revisión de forma temprana o por consulta externa. La incidencia de los tumores óseos realmente a nivel mundial es muy baja, 0.9 por 100.000 personas. Tener en cuenta que la principal enfermedad a la que nos enfrentamos hoy en día son metástasis óseas y el mielioma múltiple. La incidencia y la prevalencia de las lesiones benignas son realmente difíciles de determinar porque generalmente son hallazgos ocasionales frente a traumas, lo cual realmente no tenemos un valor absoluto a lo que nos enfrentamos hoy frente a enfermedades benignas. Y es fundamental, como nos mencionaba el doctor Miguel Murcia, el doctor Molina, la historia clínica, el examen físico y los hallazgos como imágenes, especialmente los rayos X, para definir frente a qué patología tumoral nos estamos enfrentando. Es fundamental mezclar la historia clínica, las imágenes y por último la biopsia para llegar a un adecuado diagnóstico y dar un adecuado tratamiento. Entonces, los pacientes cómo nos pueden llegar al servicio, ya sea por una lesión traumática, que nos llegan lesión traumática, que es riesgo, tener en cuenta y siempre es fundamental la infección, especialmente en los países como Colombia, que es muy común la infección, especialmente en los niños, lo cual es un diagnóstico diferencial y se puede interpretar como una neoplasia. Enfermedades metabólicas, que las más comunes son la enfermedad de Payer y el hipertiroidismo, trastornos circulatorios como los infartos óseos y las necrosis avasculares, y algunas enfermedades hereditarias que nos pueden asociar con tumores malignos. Entonces, tener en cuenta que el paciente a la hora de llegar al servicio de urgencias puede ser una lesión como hallazgo incidental. En este es el punto y esta es la mayoría de pacientes que nos llegan remitidos de otros especialistas, realmente alarmando mucho a los pacientes, como el paciente consulta por un trauma en rodilla o por un dolor en rodilla, le toma unos rayos X y se encuentra una lesión. Generalmente son hallazgos benignos, pero esto es lo que vamos a aprender hoy para definir si es algo benigno o maligno para poderlo remitir de una forma adecuada. Más asociadas indoloras,
que también nos consultan de forma muy frecuente, lesiones óseas dolorosas, o ya entre el 20 y 30% nos llegan pacientes con ya la fractura patológica. Es fundamental a la hora de enfrentarnos a un paciente de ortopedia oncológica la edad. Según el grupo etario, podemos dividir unos pacientes en unas enfermedades y en otros pacientes en otras. Entonces, pacientes menores de 20 años, tenemos un pool de enfermedades benignas muy grandes. Entonces, hay que tener en cuenta si tiene fisis abiertas o cerradas, teniendo en cuenta que si el paciente tiene una fisis abierta, son lesiones generalmente metafisiarias, y si son metafisiarias, nos podemos estar enfrentando un quiste óseo simple o un quiste óseo neurismático. Lesión epifisiaria, con una fisis abierta nos estamos enfrentando a un condroblastoma. Al contrario, si nos encontramos un paciente joven con una fisis cerrada y una lesión epifisiaria, ahí es un tumor de células gigantes. Entre las otras, estas intermedias son menos comunes, pero hay que tenerlas en cuenta. Y entre las malignas, las lesiones malignas en pacientes menores de 20 años, la principal está el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Y ya pacientes muchos más pequeños de 10 años, la leucemia, neuroblastoma y retinoblastoma, y tener en cuenta enfermedad de tejidos blandos maligna, el rabdomiosarcoma. Es muy rara la enfermedad metastásica en pacientes pequeños, pero hay que sospechar generalmente de otro tipo de enfermedades. Tener en cuenta que a medida que van creciendo en edad, se nos va reduciendo el margen de las lesiones, el cual nos podemos enfocar en pacientes entre los 20 y los 40 años. Los tumores benignos más encontrados es el encondroma y el tumor de células gigantes. Tener en cuenta que es una lesión epifisiaria con fisis cerradas. Tener en cuenta el osteoblastoma, el osteoma osteoide, el fibroma condromixoide y la displasia fibrosa. Y este grupo etario, la lesión maligna, especialmente la más común, es el osteosarcoma parostal, que es más común en un fémur distal en la cortical posterior, y el adamantinoma, que es en la cortical anterior de la tibia proximal. Y mayores de 40 años tenemos que enfrentar generalmente enfermedades metastásicas y mieloma múltiple, que son las más comunes como maligno, y las otras como lesión primaria ósea, el condrosarcoma, y entre otras el linfomas. Y entre los benignos, lo más común que encontramos son las displasias fibrosas y la enfermedad de Paget, depende la ubicación, el grupo etario donde estemos. No tenemos que dejar llegar a los pacientes a la hora de presentación siempre de la clínica. Cuando pacientes nos llegan a estas instancias a los hospitales, es porque la enfermedad ya lleva mucho tiempo, o les dicen, es una masa que eso va a mejorar muy prontamente, o definitivamente no, eso no es maligno. Pero cuando nos llegan a estas instancias, pues definitivamente es un momento en el que ya se puede ofrecer muy poco, depende del tipo del diagnóstico. En cuanto a la imaginología, es fundamental la edad del paciente como factor clínico más importante, y siempre siendo la radiografía sigue siendo la primera línea a la hora de enfocar un tumor óseo. Entonces, la localización es fundamental, y basado en la localización podemos derivar la mayoría de patologías y podemos definir, según el patrón que tenga, la ubicación en el hueso y la edad, si es un tumor benigno o maligno. Entonces, basado en todo eso, podemos dividirnos. Si son lesiones netamente epifisiarias, ya dijimos, con fisis abiertas, condroblastoma; con fisis cerradas, tumor de células gigantes. Y el principal diagnóstico diferencial de estas dos es la osteomielitis. Lesiones netamente metafisiarias, muy común el osteocondroma, que es excéntrico; el osteosarcoma, que es la principal maligna en la región metafisiaria en los pacientes jóvenes; y entre los otros, encondroma, condrosarcoma, displasia fibrosa, mieloma múltiple o metástasis. Asociados a este tenemos lesiones benignas como el quiste óseo neurismático, el fibroma condromixoide, el defecto cortical fibroso o fibroma nosificante, que es la lesión benigna más común que encontramos hoy como hallazgo incidental, y lesiones netamente diafisiarias podemos encontrar el sarcoma de Ewing principalmente, y entre las otras, displasia fibrosa, adamantinoma. Tener en cuenta que hay, entre otras, las histiocitosis de células de Langerhans, las displasias fibrosas, el osteoma osteoide, pueden ser entre meta y diafisiarias. Entonces, basado en ubicación, edad y localización, podemos dividir este tipo de imágenes y definir si es algo malo o es algo bueno. Entonces, basado en la localización, tenemos que tener en cuenta si están en ubicación periférica o en espacio medular. En los espacios medulares podemos tener lesiones centrales o excéntricas, de las cuales podemos ver este tipo de lesiones, que es una lesión metaepifisio metadiaficiaria, ya es una lesión muy expansiva y excéntrica. Esto es una lesión de tumor de células gigantes que nos llegó al hospital.
o lesiones más centrales en pacientes jóvenes que inicialmente son lesiones metafisiarias y a medida que van creciendo se van volviendo más diafisiarias centrales sin reacción periostica y sin apariencia de malignidad. Esta es un quiste óseo simple. Que lo más común que lleguen es con fracturas patológicas hasta un 20% por la debilidad de la cortical. O lesiones corticales o yuxtacorticales como el estoma osteoide, que lo podemos observar acá en la zona metafisiaria del cuello femoral. Entre otras están la displasia osteofibrosa o el adamantinoma o metástasis especialmente pulmonares, que las podemos encontrar corticales, especialmente en miembros inferiores, o lesiones metastásicas sacrales. Aquí podemos observar un tipo de lesión que es cortical o yuxtacortical, que tiene una forma de nido, que es un osteoma osteoide. Aquí lo podemos ver y lo aclaramos por una tomografía, y aquí es lo que explicaba el doctor Miguel Murcia, que se hacen ablaciones por radiofrecuencia guiadas por tomografía para hacer la curación de la lesión. Y hay otras lesiones que pueden ser yuxtacorticales, como el osteoma osteoide, la metástasis y el cordoma periostico, que lo podemos encontrar acá en esta zona y es una lesión de origen benigno. Tener en cuenta que a la hora de presentación necesitamos una destrucción del 30 al 50% del hueso trabecular para que podamos observar una lesión ósea. Y tener en cuenta que el hueso cortical, para que se destruya, requiere mucho más tiempo de acción del tumor localizado para que haya una destrucción completa. Y tener en cuenta, y muy importante, la zona de transición. ¿Qué es la zona de transición? Es lo que encontramos, la diferenciación entre el hueso y la lesión tumoral, si la podemos diferenciar o no. Si tenemos una zona de transición muy estrecha, quiere decir que son lesiones mucho más benignas, a diferencia si tenemos una zona de transición muy amplia, son lesiones más malignas. Esto lo había mencionado el doctor Miguel Murci, tener en cuenta que a la hora de leer los rayos X tenemos que tener en cuenta los márgenes. Si tenemos un margen bien delimitado y escleroso, tenemos que tener en cuenta que los márgenes no están comprometidos, es una lesión benigna. Si tenemos unos márgenes con poca delimitación, hay que tener la diferencia entre este y este, que es una lesión benigna, este segundo es una lesión intermedia, pero si tenemos unos márgenes totalmente discontinuos, son lesiones mucho más agresivas. Entonces, basado en esto, nos dividimos que un tumor benigno generalmente son márgenes escleróticos muy bien definidos que podemos ver, ¿sí? Zona esclerótica de transición estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Que por aquí nosotros sabemos que por aquí va la lesión benigna, con su zona de transición estrecha, y aquí es el hueso, a diferencia de una zona de transición amplia que no podemos delimitar bien si esto es zona sana del hueso o definitivamente zona tumoral. Tener en cuenta que los patrones geográficos y la reacción periostica ininterrumpida se asocian más a lesiones benignas y generalmente no tenemos masas de tejidos blandos. A diferencia de los tumores malignos, que nos enfrentamos a patrones apolillados o permeativos, destrucciones óseas con reacciones periósticas ininterrumpidas y asociado a masa de tejidos blandos. Entonces, los patrones de destrucción, como mencionó el doctor Miguel Murcia, son patrones de apolillados, permeativos, que realmente la diferencia es en el tamaño. El apolillado se define hasta 5 milímetros, el permeativo hasta 1 milímetro, y los tres patrones geográficos es según el borde escleroso. El 1A con un borde escleroso claro, el 1B no tan claro y el 1C. El 1C se considera que puede ser una transición a un patrón más permeativo o definitivamente es una lesión benigna, pero muy localmente agresiva. Entonces, teniendo en cuenta el patrón geográfico, nos podemos encontrar los encondromas, que es muy común en las falanges, los tumores de células gigantes. Podemos observar aquí una zona de transición estrecha donde yo puedo delimitar bien la lesión y ya este es hueso sano. O los quistes óseos simples. Los quistes óseos simples o los lipomas intraóseos a nivel del calcáneo, que tiene una zona de transición muy clara que la podemos delimitar. El uno tipo B son las displasias fibrosas, o que podemos ver en los rayos X como vidrio esmerilado. Podemos delimitar muy bien la lesión, pero no con bordes muy blancos, esclerosos, pero sabemos que la lesión no está ahí y no tiene ni reacción periostica en efecto de tejidos blandos. Y el patrón apolillado definitivamente son lesiones siempre malignas, son lesiones que se ven
con un sacabocados aproximadamente de 5 milímetros, está descrito en la literatura, y generalmente son lesiones malignas. Y podemos observar que la zona de transición aquí no la podemos delimitar muy bien y no sabemos en dónde termina exactamente la lesión maligna de la zona del hueso, especialmente acá. Aquí podemos ver lesión, aquí podemos ver lesión. Entonces, exactamente no sabemos en dónde termina la lesión maligna de la lesión del tejido tumoral, del tejido óseo sano. Y el patrón permeativo son lesiones puntiformes de un milímetro que las podemos observar y realmente también son lesiones muy malignas con una zona de transición que no podemos evidenciar claramente. Tener en cuenta que la reacción perióstica es una neoformación de hueso cortical, es el reflejo del tiempo de evolución y agresividad de la lesión. Y tener en cuenta que la mineralización al tiempo de respuesta a este tipo de reacción es de 10 a 21 días. Entonces podemos tener reacciones ininterrumpidas o continuas y descontinuas. Las reacciones periósticas unilaminares son como esta. Es una lesión central que la podemos delimitar muy bien y aquí podemos observar la reacción periostica unilaminar. Este es un paciente que nos llegó a la institución y terminó siendo una osteomielitis, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales. O tener en cuenta que hay unas reacciones progresivas o ininterrumpidas, pero en capas de cebolla, que podemos observar en las lesiones diafisiarias, en pacientes jóvenes, en los sarcomas de Ewing. Aquí podemos observar esta reacción perióstica continua unilaminar. Este es un paciente con una anemia de células falciformes que hizo múltiples infartos óseos y realmente no es una lesión maligna y es todo basado en la enfermedad. Entonces es muy clara una historia clínica para saber qué es lo que tiene la paciente. Hizo un infarto óseos del fémur para defenderse el hueso y realizó una reacción perióstica, pero este paciente mejoró después con el tiempo. Y las reacciones discontinuas definitivamente son reacciones periósticas de lento crecimiento, son nueva formación de hueso y realmente siempre son en imágenes, en patologías malignas. Entonces podemos tener reacciones de sol naciente en paciente con un sarcoma de Ewing o un paciente con un osteosarcoma de húmero proximal con triángulo de Codman, que lo podemos encontrar acá o encontrar acá. Entonces, a la hora de enfrentarnos a las imágenes, si nos encontramos este tipo de pacientes, lo ideal es siempre remitirlos. Este paciente, si no tiene fractura, se puede remitir únicamente con un cabestrillo, y si los pacientes llegan de forma fracturada, se manejan los mismos principios de la ortopedia para la inmovilización de las extremidades. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, hay que tener en cuenta también qué tipos de matrices nos enfrentamos. El tipo de matriz osteoide es de este paciente con fisis abiertas con una lesión en fémur distal, con reacción perióstica tipo triángulo de Codman, masa de tejidos blandos y un patrón osteoide. Esto es un paciente con un osteosarcoma de fémur distal. Este tipo de pacientes idealmente es remitirlo de forma inmediata porque hay que hacerle estudios de extensión. Aparte de eso, hacerle una biopsia, como explicó el doctor Molina, y basado en esto, empezar un manejo a futuro, ya sea con quimioterapia neoadyuvante, cirugía en la mitad de los ciclos, depende de la institución en donde esté según el protocolo de quimioterapia, y después continuar con la quimioterapia adyuvante para realizar un adecuado manejo. Y tener en cuenta que siempre la biopsia, idealmente hacerlo por un equipo entrenado e idealmente el cirujano que va a realizar los procedimientos futuros, saber cómo planear la biopsia para definitivamente hacer los manejos definitivos. Tipos de matriz condroide podemos encontrar múltiples, que son las punteadas, los racimos o anillos y arcos. Estos son matriz condroide que nos podemos encontrar aquí. Este es un paciente de 60 años que nos llegó acá, tiene una matriz condroide, se le hizo una biopsia y es un condrosarcoma. Como explicó el doctor Miguel Murcia, es radio y quimio resistente, entonces basado en la biopsia y en esto se puede, este tipo de pacientes con lesiones malignas es mejor remitirlos inmediatamente. A diferencia de otro tipo de matriz, que la matriz fibrosa, que es mucho más común en la displasia fibrosa, se puede observar aquí el tipo de lesión. Es muy común la lesión en tipo vidrio esmerilado. Este tipo de lesiones depende de la magnitud, pueden ser un poco más agresivas o mucho más benignas. Este no produce tanta deformidad en la cadera, pero no requiere una remisión de forma inmediata, sino que ya teniendo en cuenta que es una lesión más de características benignas, se puede remitir de una forma más diferida. Entonces, basado en esto, tenemos que diferenciar las lesiones de tejidos blandos de lesiones óseas primarias. Las lesiones de tejidos blandos generalmente son de afuera hacia adentro, hacia la cortical. Generalmente la biselan por estar empujando el hueso, para que me entiendan.
no hay reacción periósteica y poca destrucción local, a diferencia de las óseas, que es de adentro hacia afuera, produce una cortical muy biselada y produce masa de tejidos blandos. Puede tener una reacción periósteica y tener en cuenta que la destrucción ósea, a medida que se va extendiendo a tejidos blandos, puede ir empeorando. Tener en cuenta que las lesiones más comunes a las que nos vamos a enfrentar son paciente con enfermedad metastásica, mieloma múltiple, especialmente en pacientes mayores de 40 años. Los tumores primarios y benignos más comunes que nos encontramos en jóvenes son el osteocondroma, el defecto cortical fibroso y el encondroma. Y los malignos en pacientes jóvenes son el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y en paciente adulto primario óseo, el condrosarcoma. Para todo eso tenemos que tener, si es un paciente mayor de 40 años, si nos llega con una fractura patológica, lo principal es inmovilizarlo y remitirlo a la institución para hacerle estudios. Si el paciente llega con una fractura patológica siendo mayor de 40 a 50 años, tener en cuenta que los principales tumores sólidos que producen metástasis a hueso son pulmón, mama en mujeres, próstata en hombres, tiroides y riñón. Y basado en esto tenemos que definir si es un paciente con oligometástasis o poliostótico para definir si un manejo es netamente paliativo o si los manejos es curativos para definir el manejo futuro. Tener en cuenta que los laboratorios se pueden ofrecer hemograma y sedimentación. La sedimentación la podemos encontrar aumentada especialmente en el sarcoma de Ewing. La fosfatasa alcalina especialmente se puede encontrar aumentada especialmente cuando hay mucha actividad metabólica. Tener en cuenta en los pacientes mayores de 40 años, si tenemos un paciente con anemia, con alteración del calcio y la función renal, sospechar un mieloma múltiple, entonces está considerada la electrofolesis de proteína y nunca negarse un calcio y una función renal, porque solo con un hemograma calcio y función renal podemos sospechar un mieloma múltiple o enfermedades linfoproliferativas asociadas que nos pueden ayudar a la hora del diagnóstico. A la hora de presentación es fundamental la gammagrafía para ver si tiene lesiones múltiples o lesiones únicas. La tomografía nos ayuda para un adecuado planeamiento y estamos hablando de un paciente de 30 años con una lesión en fémur distal posterior. Esto es un osteosarcoma parostal, el cual basado en esto se tiene que hacer una adecuada biopsia y basado en esto un adecuado manejo. La resonancia nunca se le niega a un paciente para un planeamiento quirúrgico y para definir la relación que tiene con el paquete neurovascular. Este es un paciente que presenté previamente que tenía una matriz condroide con una masa de tejidos blandos y una matriz osteoide con una masa de tejidos blandos en una lesión metafisiaria. Es un paciente joven con osteosarcoma. Tener en cuenta que, como comentó el doctor Molina, que siempre la biopsia es preferible que se realice por el cirujano que va a tratar la enfermedad. Y como comentó el doctor Miguel Murcia, que todo tumor se debe cultivar y toda infección se debe biopsiar. Realmente ya cuando se tiene experiencia, uno ya sabe cuándo tomar cultivos, cuándo tomar solo patología, pero definitivamente ante la duda, si alguna vez se llegan a enfrentar una fractura patológica, es bueno tomar cultivos y tomar patologías. Para llevar a casa, tener en cuenta que las metástasis siempre es lo más común. Este tipo de pacientes, entre la primera, generalmente se pueden presentar con fracturas patológicas. Siempre hay que estadificarlo. Entonces, según el tipo de fractura, inmovilizarlo con los principios de ortopedia, remitirlos a una institución donde haya todo el grupo de manejo multidisciplinario para poder enfocar el paciente. Tener en cuenta que los tumores primarios son los más comunes, entonces ante todo rayos X que nos llegue el paciente por el servicio de urgencias, por un trauma y encontremos un hallazgo incidental, pues apliquemos todos los algoritmos anteriores, definir si es una lesión benigna o maligna para definir si requiere una remisión por urgencias o una remisión por consulta externa. Tener en cuenta que todo crecimiento rápido de una masa, sospechar siempre malignidad, tener en cuenta mucho que los diagnósticos son tardíos, entonces cuando nos llegan al servicio ya son lesiones irresecables. Tener en cuenta que el dolor es el síntoma más común, nunca esperar a que haya deformidad porque los cuadros son más dramáticos. Tener en cuenta que niños con dolores periarticulares, no negarle unos rayos X, entonces tener mucho cuidado, y unos rayos X nunca se le va a negar a ningún paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Excelente presentación. Ahí está, y los vemos. Muchas gracias. Yo les invito a que puedan enviar sus preguntas para los doctores, para el doctor Molina, para el doctor Murcia.
Los invito también a los doctores que se reincorporen a la mesa. Y doctor Murcia estaba allí respondiendo preguntas de la audiencia. Si es tan amable, por favor, de compartirlas en este panel final. Y seguidamente les voy a dar un turno de palabra a todos. No, pues hay una pregunta que es de biopsias, que no sé si el doctor Molina también quiere agregar algo, que nos están hablando sobre las biopsias líquidas. Definitivamente en sarcomas las biopsias líquidas o las biopsias por aspirado por aguja fina no son útiles para el diagnóstico, porque los patólogos para un diagnóstico de un sarcoma, por ser un tejido mesenquimal, no solamente necesitan celularidad, a diferencia, por ejemplo, de un carcinoma, en el cual con una biopsia con aspiración con aguja fina o con una biopsia líquida podría haber un diagnóstico de un cáncer de mama o un cáncer de tiroides. En los sarcomas se necesita, fuera de las células, el estroma, para con la tisión con hematoxilina y eosina, pues hacer el diagnóstico adecuado. Entonces no se utilizan ese tipo de biopsias en sarcomas. Y lo otro es que me hablaba la doctora, voy a mirar el nombre, que no me acuerdo, la doctora Montserrat López, sobre la teragnosis. Entonces, la teragnosis es como la aplicación de algunos radioisótopos para el tratamiento de algunos tumores. Normalmente se utilizan en tumores como los carcinomas de tiroides, de próstata, incluso algunos tumores neuroendocrinos, pero en sarcomas aún, pues por lo menos dentro de lo que nosotros manejamos en ortopedia oncológica, no es un tratamiento que consideremos aún dentro de las líneas que nosotros manejamos o que manejen los oncólogos para los sarcomas, tanto óseos como sarcomas de tejido blanco. Eso fue lo que había visto. Acá hay otra pregunta, de pronto Alejo, a ver, dice, las imágenes moleculares tipo PET-CT con 18-fluorodexoxiglucosa dan también un aporte alta de sensibilidad y especificidad en el estadio del paciente oncológico, pero veo que no se ha incluido dentro del screening pretratamiento y no es invasivo, lo que nos daría una percepción global, whole body. Yo hablé del PET-CT en la charla que yo di, y el PET-CT, a diferencia de otro tipo de tumores malignos, o por ejemplo los linfomas, etcétera, no está todavía muy sedimentado en ortopedia oncológica. Como les dije, incluso en el nuevo OCAU de la Academia Americana de Ortopedia, el OCAU de tumores musculoesqueléticos, el osteosarcoma todavía no lo están recomendando como examen de estadificación de primera línea. Estoy en desacuerdo con el doctor porque habla de una alta sensibilidad y especificidad. El PET-CT no es específico. El PET-CT es altamente sensible, pero no es específico. El PET-CT per se no nos da un diagnóstico. El PET-CT se mide en unas unidades que se denominan SUB, que son unidades de recaptación estándar, y obviamente, mientras más alto esté SUB, pues más sospechoso es de que sea algo maligno, pero no es específico de ningún tipo de tumor. Es sensible, y como les dije, en ortopedia oncológica, lo que más está alimentado entre los tumores primarios óseos, si podemos hablar que el sarcoma de Ewing es un tumor primario óseo, que pues tiene una etiopatogenia muy diferente, por ejemplo, al osteosarcoma, en el sarcoma de Ewing sí está indicado en este momento en la estadificación de los pacientes antes de iniciar cualquier tipo de manejo. Entonces, eso es lo que yo agregaría a este comentario de PET-CT. No sé qué digan el doctor Aviado o el doctor Molina, qué opinan. Realmente lo que dijo el doctor Miguel Murcia, estoy totalmente de acuerdo con lo que él está diciendo, y ya está estandarizado, no todo paciente con un tumor maligno es igual a PET-CT, ya está estandarizado que para algunas patologías específicas se usa, y lo sabemos que especialmente en sarcomas óseos como el sarcoma de Ewing es fundamental y está implementado, y en los sarcomas de tejidos blandos, especialmente en los tipos sarcomas que producen metástasis ganglionares, está indicado ante la duda para definir si hay metástasis ganglionares o no, pero definitivamente que sea el estándar hoy el PET-CT en todo paciente frente a tumores malignos, no está indicado. Doctor Molina, tiene la palabra. Simplemente quisiera dejar claro y agregar una cosa importante, yo creo que es parte del mensaje que queremos dejar los tres. La radiografía simple suena arcaico, suena que, ay no, es tan poquito. La radiografía simple nos da el 80% del diagnóstico de un tumor músculo, sobre todo hablando del sistema óseo. La resonancia es muy importante y nos da el diagnóstico en el músculo esquelético. Pero la radiografía simple no pierde su vigencia. Les contamos,
estoy hablando de vocería de los tres. Nosotros recibimos pacientes con PET, con resonancia, y no tienen radiografía. Y tenemos que volver al paciente a que empiece por donde debía haber empezado, que era la radiografía simple, y que con eso probablemente se hubiera evitado un trasegar probablemente mucho más difícil, porque obviamente que le autoricen una resonancia o un PET es mucho más complejo que le autoricen una radiografía simple. Y probablemente con la radiografía simple hubiera sido suficiente en un momento inicial de estadificación. Yo quería, Alejo, quería hacer una aclaración, una pregunta. Cuando hablaste de la falange que mostraste, el término que utilizaste fue cordoma, pero querías decir era un condroma periósico. Condroma periósico. Sí, condroma periósico, sí, señor. No quería que de pronto quedara en el ambiente que era un cordoma benigno, porque los cordomas no son benignos, son malignos. No, condroma pero, periósico. Exacto, sí, exactamente. Por muchas eso gracias. Sí me hacer la aclaración, que eso fue un lapsus linguis nomás, pero estaba sí, muy claro el concepto para nosotros, pero no para la audiencia, que de pronto quedaría ahí como en el aire. Muchas gracias. Sí. Yo también quería dejar en el ambiente otra cosa importante. Diste las gracias por el staff y las felicitaciones, perdón. Y yo quiero hacer una claridad mayor, y es que el staff que nosotros tenemos no es de una sola institución. En Medellín logramos tener un staff de ciudad, en donde nuestro staff influyen, llegan el doctor Aviad, que trabaja, no trabaja con nosotros en la institución, pero trabaja con nosotros, porque nosotros somos un equipo de ciudad. Entonces nosotros conocemos los pacientes que le llegan a él, conocen nuestros pacientes, los patólogos que trabajan en las diferentes instituciones están conectados y nos estamos interactuando, los oncólogos, los radioterapeutas. O sea, realmente es un equipo grande, y cuando necesitamos especialidades como cirugía plástica u otras especialidades que también nos dan la mano, están invitados y tienen cabida y opinan y nos dan las luces que necesitamos para que los pacientes nuestros salgan lo mejor posible. Entonces, los animo a que los staff sean así, porque es que realmente esto lo construimos como lo construye cualquier persona en cualquier parte del mundo. Yo creo que es importante tener eso claro, y si uno lo piensa, realmente lo puede llevar a cabo, y solamente es querer, porque la gente siempre estamos dispuestos a ayudar en todas partes. Excelente. Excelente frase. La gente siempre estamos dispuestos a ayudar en todas partes. Sí, y buenísimo, que ya cuentan con el mail de nosotros tres, y verdad que a los asistentes cualquier duda, pues obviamente, no sé, si no cuentan con ortopedista oncólogo cercano de confianza, con mucho gusto, cualquier cosa que les podamos ayudar, estamos ahí para servir. Me hablo en vocería, pues, del grupo de ortopedia oncológica de Medellín. Claro que sí. Perfecto, sí, recordarles que los tres ponentes, los tres profesores han dejado sus correos en el chat, si quieren revisar este chat o si no se han percatado de ello, ahí están los correos de los tres, han sido los tres muy amables, excelentes presentaciones, masiva audiencia, como dijo el doctor Molina en el chat, de toda Iberoamérica, incluso teníamos gente de España haciendo la madrugada. Maravilla, tan queridos, de verdad, pues espectacular, de veras que muy sorprendidos y muy, muy agradecidos, porque realmente pues sabemos que no es fácil una o dos de la mañana, que es ahorita en Madrid o en España, donde nos están acompañando, o en cualquier parte. Es que hay gente desde México hasta la Patagonia, o sea, buenísimo. Exactamente. Cuba, por todas partes, ¿no? Qué bien. Muchas gracias. Sí, estaban verdad allí los colegas de Cuba. Excelente. Nos alegramos mucho de que InterOncology pueda dar esa posibilidad de extender lazos, y también salen de estas presentaciones ayuda entre los colegas y colaboraciones. Entonces, eso considero que es muy importante. Yo les quiero agradecer al panel de expositores por el brillante nivel de las presentaciones, por compartir sus experiencias aquí hoy en vivo, en directo. Y los invito a que el día 1 de julio vamos a estar presentando junto a la SAOT, la Sociedad Antioqueña de Ortopedia y Traumatología, el siguiente webinar en ortopedia infantil. Es jueves también, 1 de julio, en el mismo horario, 18 horas de Colombia. Allí tienen los diferentes horarios, ya saben, se inscriben previamente y reciben la invitación, el link de registro. Señores, último minuto para los tres. Empiezo por el doctor Alejandro, luego el doctor Molina, y cierra este seminario el doctor Murcia, colaborador y quien ha colaborado intensamente en este proyecto para que hoy se lleve a cabo. Alejandro, doctor Alejandro, su turno de palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy
pues muy sorprendido pues por tanta gente aquí conectada. Espero, y como dijo el doctor Molina y el doctor Murcia, realmente esto es un enfoque, y a la hora de enfrentar los pacientes de ortopedia oncológica frente a tumores óseos, nunca negarle unos rayos X, porque estos pacientes son realmente de una sola oportunidad, porque si uno empieza mal desde el principio, definitivamente todo va mal ahí en adelante. Entonces, realmente siendo muy juicioso solo con los rayos X, como dijo el doctor Molina, y si lo notaron, nosotros realmente enfatizamos, casi todo fue en rayos X y casi nunca presentamos ni resonancias ni gammagrafías, porque esto ya es un equipo más especializado. El hecho es enfocar, saber qué estamos viendo para saber para dónde vamos. Y en ese sentido, ya cuando nos llegan los pacientes, nosotros poderlos enfocar, y si es esa única oportunidad, poderla hacer de una adecuada forma para el mejor manejo de estos tipos de pacientes. Muchas gracias por la invitación y muy chévere todos estos seminarios. Muchas gracias, doctor Alejandro Ras El Avia desde Medellín. Doctor Gustavo Molina Uribe, su turno de palabra para finalizar. Muchas gracias. No quiero irme sin recalcar lo que ya dije. La biopsia es un paso fundamental en el proceso de salvamento de extremidad y de la vida de un paciente. No minimicemos la biopsia. La biopsia siempre pensamos que se puede hacer en cualquier momento, cualquier cosa, y que se debe hacer ya. Siempre hay que dejarla como último paso de estudio y primer paso terapéutico, así sea la mínima invasión, pero invasivo en el paciente. Entonces, simplemente recalcar la importancia de la biopsia para este paciente oncológico, que como bien lo dice Alejandro, el paciente tiene la única oportunidad cuando hace la primera biopsia. Muchas gracias, profesor Molina, y doctor Miguel Murcia Hernández, para cerrar también desde Medellín. Lo escuchamos. Bueno, Natalia, muchas gracias. De verdad que yo no imaginé que fuera a ser tan nutrida la asistencia a este webinar. Dejar un mensaje también como para lo último, que de pronto no se habló, pues porque es que es imposible hablar todo lo de ortopedia oncológica en 20, 25 minutos, pero recordar como a todos los asistentes que en ortopedia oncológica son muy pocas las urgencias, ¿cierto? De pronto no nos desesperemos, como por ejemplo cuando los pacientes con fracturas traumáticas hay que estabilizarlo inmediatamente. En ortopedia oncológica es totalmente distinto. Siempre debemos estudiar al paciente con calma, tranquilo, sin problema, tener un diagnóstico adecuado y posteriormente tomamos la decisión de tratamiento. Esto es muy importante para no cometer errores que dan al traste con la extremidad o con la vida del paciente. De nuevo, muchísimas gracias y esperamos estar por acá en otra oportunidad. No. Quiero dejar de agradecer también a la Sociedad Antioqueña de Ortopedia por el apoyo irrestricto a este tipo de eventos. Ya obviamente en unión pues con InterOncology, que nos generosamente nos invitó a participar. En parte de la Junta Directiva también de la Sociedad queremos recalcar esa parte. Excelente, doctor Molina. Muchas gracias a los tres por esa implicación en la educación médica continua, por su tiempo. Sabemos que estamos en época de pandemia y están todos con excesivo trabajo. Por el tiempo de conexión, gracias a los tres, gracias a la sociedad, gracias a las más de 200 personas que han asistido, a los que están conectados también vía YouTube y vía Facebook en esta transmisión en vivo, a los que están ahora mismo en este seminario online. Espero verlos entonces el 1 de julio en la siguiente sesión de ortopedia infantil. Y nada más, señores, buenas noches. Medellín, un abrazo virtual. Buenas noches a todos, saludos y cuídense. Por aquí los esperamos a todos para que disfruten de una bandejita paisa y unas flores hermosas. Ojalá, hasta Dios luego. Mediante pronto, doctores. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.